Hola, bon dia. Bueno, estic, estic bé, estic animat. Eh, bueno, són coses que passen al, al futbol, arriben en un, en, un bon, en un mal moment, però bueno, eh, amb ganes d'operar-me i començar ja la recuperació i ja veurem què és, què és el que passa. Eric. Hola, Carles, Eric Jiménez de, de Com Ràdio. A la final de la Copa és evident que te la pers. Veus alguna possibilitat d'arribar a l'Eurocopa? Sincerament ho veig molt complicat, ja tenim eh, que esperar a veure com va l'operació, que és el que, el que veuen els doctors, però jo crec que és, que és impossible perquè quan surts d'una operació hi ha un temps per, per recuperar-se i hi ha altres jugadors que estaran millor que jo i allà han d'anar els que, els que estiguin millor. Josep. ...Capel, de Radio Nacional... Eh, ...muchos están especulando en las últimas horas... ...que si sí podías anunciar que dejas la selección, etcétera, etcétera... ...y ahora saber si de momento por tu cabeza pasa esto... ...el, el hecho de mirar en un futuro dejar la selección... Eh, ...planteártelo o todavía no. Mi idea ahora mismo es, solo es operarme... ...y recuperarme lo antes posible... Eh, ...estoy seguro de que va, va a salir bien... ...y, y muy pronto volveré, volveré a jugar... ...y en cuanto a lo de la selección... Eh, no sé si era mi, mi última Eurocopa, pero bueno, si tengo una cosa clara es que me quiero retirar en el campo y no en, en un quirófano. Sí, tenía muchísimas ganas de jugar el partido 100, de ir a la Eurocopa, pero ha, ha pasado esto y ya está, son cosas que no se pueden controlar. Y como he dicho antes, ahora mismo lo único que pasa por mi cabeza es recuperarme y volver al, al 100% y luego si hay la posibilidad de jugar el partido 100, pues yo encantado. Sí, la verdad es que sí, ya tengo la experiencia del año pasado, el año pasado sí que es verdad que lo pasé muy mal y esto es mucho menos que, que el año pasado, entonces en este sentido estoy muy tranquilo y siempre la experiencia es, es importante. ¿no? No te lo sí, ya mucha gente cara. el año pasado cuando tuve la, la operación ya decían que me, que me iba a retirar, que no iba a volver. Eh, y luego he vuelto a jugar esta temporada y, y me he encontrado muy bien. En los últimos partidos estaba muy contento, me encontraba perfecto y ya veremos. Mi idea es seguir entrenando a tope y prepararme al máximo para disfrutar de estos partidos importantes y ya veremos hasta dónde, dónde puedo llegar. No digo ni que la dejo ni que no la dejo. Ahora mismo la prioridad es la operación, recuperarme bien. Y luego veremos cómo cómo estoy y también qué opinan los los entrenadores, que no solo es una decisión mía. No sé ara surten molts noms, eh, crec que és un dels millors centrals del món, ja ho vaig dir quan van jugar contra ells, súper complet, però bueno, tampoc podem analitzar tots els jugadors que de cara surten a totes les llistes, perquè són moltíssims. La crec que s'ha deixat treballar al al cos tècnic, al Zubi, i els abran el que tenen que portar i que és el millor per al per club, però està clar que és un, un dels millors centrals del món. Però és una pèrdua molt important, crec que és un, per mi el millor entrenador del món, és el, el líder d'aquest equip, però bueno, el que hem de fer és aprofitar tot el que ens, ens ha ensenyat, el, el camí que ens ha marcat i, i intentar seguir amb aquesta línia.